55. Bien. Luca, me dijeron por ahí, ¿sos el capitán del equipo vos? Y no sé, el arquero es el capitán del equipo, pero bueno, si quieren llamarlo así, soy yo. Y venimos entrenando hace 2 semanas ya y perdimos 6-5. ¿Contra qué cole? Contra el Comercio. El partido fue duro, por ahí tuvimos un error nosotros, pero fue lindo, todo lindo. Bueno, les queda un partido más todavía, ¿no es cierto? Sí, 3 partidos creo. 3 partidos. Kevin, que es profe de los 2 colegios, no se metió esta vez, ¿no? Sí, no opinaba nada de eso. Yo me quedo acá, me muteo y no digo nada. Bueno, ¿qué sienten que le faltó para ganar en este partido? No, capo un poco de organización, pero bien, todo bastante bien. Ellos tienen cancha y vienen entrenándose mucho. La propuesta de esto, de hacer este Copa Ciudad, ¿qué les parece? ¿Les gusta? A mí sí, más que todo para los alumnos, porque es una buena idea, una idea linda. Y a participar en un momento lindo junto a los otros colegios. Empatamos 6-6. Sí. Y al empate suman un punto, ¿cómo hace? Sí, suman un punto contra el IBAT San José y tuvo duro el partido y estuvo lindo. Un poco de cosas para corregir. ¿El profe de ustedes, la profe, quién es? Kevin Miretti. Bueno, ¿les dio algunas indicaciones, algo? Sí, y después hizo varios cambios y mejoró un poco el equipo. ¿Categoría? Sub-16. Bueno, todavía le faltan algunos partidos, ¿no? Sí, 2 partidos. Bueno, ayer también jugaron al fútbol ustedes en esta competencia, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Bien, estuvo lindo ahí en Promesa. Nunca el viento estuvo fuerte y bueno, jugamos todo ahí. ¿En el cole ustedes vienen entrenando esto? ¿Se han preparado antes? ¿O no? Sí, en el cole venimos jugando. Los días, como sé fútbol, los días viernes siempre. Todos los viernes, quiero decir, en la mañana. ¿Qué les parece esto de la Copa Ciudad, de jugar, encontrarse con otros colegios? Estuvo lindo y bueno, estuvo bueno encontrarse contra el otro colegio y bueno. Como el volei, yo juego en la categoría sub-16 y él juega en la categoría sub-18. ¿Vos ya jugaste el primer partido? Sí, jugamos, perdimos 2-1 con Ligma, un partido bastante peleado. ¿Vos a qué cole representas, hermanito? Yo represento el IPET 55. Y primero que nada fueron, como siempre, las preselecciones, salían las selecciones para lo intercolegial y luego nos preparamos 2 días que entrenamos en la italiana, pero nada de otro mundo, más o menos para venir, más con todo aceitado a jugar. Y en el caso de Suicide del IPED no eran tantos, así que quedaron todos los que se fueron a probar. De mi curso quedaron unos cuantos chicos, así que, pero tenemos la misma relación con todos. La apuesta hoy por ahí es acá en el vóley, ¿no? Para clasificar la próxima ronda. Sí, para clasificar la próxima ronda y ver qué podemos mejorar en el próximo partido. Por ahí el primero estaba muy nervioso, estaba muy ansioso, con muchas ganas de jugar y eso nos jugó en contra. Acá sub-18, ¿no? Sí. Bueno, ¿todavía no has jugado? ¿Estás nervioso? Un poco, bastante. Nos toca ahora en el próximo partido que seguimos, me parece que contra el IBAT. ¿Rival más duro en colegio? ¿Tienen ya definido cuáles son ustedes? Y estamos entre el IBAT y el IGMA, que son como los que están más preparados, han jugado más, tienen más también que juegan desde afuera del colegio. ¿Cuánto les llevó prepararse en esto para el vóley o en los otros deportes ahí en el cole? Para el vóley tuvimos 3 en entrenamiento, 1 en el colegio y 2 en el club del italiano. ¿El profe o la profe que está con ustedes quién es?
En este momento es la Kili Fernández. ¿Qué opinas de esto de la Copa Ciudad, la organización? ¿Cómo lo has visto? Por lo menos bastante bien organizado. Me gusta que entre varias instituciones se pueda realizar algún tipo de evento. Sí, bastante bien me gusta, por lo menos. Perdimos los dos sets. Bueno, sí. Igual le falta jugar otros partidos. Sí, nos falta jugar contra el Comercio y contra el IPET. En tu caso, Vicky, ¿a qué cole representas? Al IBAT. Sí. Bueno, ¿cómo has visto a los otros equipos, los otros colegios? ¿Están mejores, iguales que ustedes? Están demasiado parejos. He visto equipos más que juegan mejor y equipos que están más parejos. Pero más o menos todo igual. Bueno, ¿y la Copa Ciudad, la organización, qué te pareció? ¿Cómo lo ves? No, todo muy bien la organización, me encantó, todo muy bien. Vengo a jugar también. ¿Juega con Vicky? Sí. El primer partido, ¿qué te pareció? Van a decir que perdieron, pero... Sí, estuvo bastante parejo el primer partido, pero bueno, perdimos por poquito, porque perdimos 14-15.